Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas, que eres santo y misericordioso. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado. Nosotros que éramos merecedores de tu eterno juicio y castigo. Tú tuviste misericordia de nosotros y con tu gran amor y a través de Jesucristo. El juicio eterno y el castigo que deberíamos haber recibido a nosotros, lo recibiste tú. Y la sangre preciosa que derramaste, limpiaste nuestros pecados eternamente en nosotros sin ningún mérito. Tú salvaste nuestras almas y nos has tomado como hijos tuyos. Y nos has dado la eterna esperanza para entrar. En el reino de los cielos, Señor, de los cielos, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos aquí delante de ti, Señor, para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Y, Señor, también te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa multitud. También en los momentos difíciles. Señor, te pedimos de que guardes nuestra fe más ferviente hacia ti, y también, Señor, que nos permitas un corazón en el que queramos obedecer tu palabra, y también que sepamos discernir, que nos des la sabiduría para poder discernir según y vivir según a tu voluntad, Señor, para que podamos vivir con más fuerza por ti, Señor, en estos últimos tiempos nosotros como cristianos que podamos vivir dignamente hacia ti, Señor, te pedimos de que nos guíes por el camino. También, debido a esta pandemia, Señor, te pedimos de que la termines lo antes posible. Y que esas almas que aún no han recibido la salvación, que nos des esa oportunidad para poder guiar esas almas hacia ti, Señor, y que puedan recibir la salvación y que los santos puedan reunirse y hacer su comunión libremente, Señor. Te pedimos fervientemente que nos permitas este tiempo también. Todas las iglesias que están aquí en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo están llevando a cabo su fe. Todos los hermanos y hermanas que están... Cuidando su fe en estos momentos difíciles, Señor, te pedimos de que los guardes y que los mantengas, y también para a la hora de predicar el Evangelio que no les surjan muchas dificultades debido a estos temas que están pasando, Señor, te lo pedimos fervientemente. Tú nos das las palabras que necesitamos en nuestro día a día, también nos enseñas el camino de que debemos de seguir en esta hora, Señor. La palabra que tú nos quieres dar hoy, tu santa voluntad para que podamos comprenderla, Señor, te pedimos de que nos ayudes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Kim. Vamos a buscar en la Biblia, primero de Corintios, capítulo 6. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, voy a leer yo. Primero de Corintios, capítulo 6, del versículo 19 al 20, voy a leer yo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta aquí. Debido a la pandemia del coronavirus, todo el mundo están viviendo tensamente y están sufriendo muchas dificultades mientras viven. Nuestra iglesia, estamos repartidos en muchas iglesias en el mundo y estamos teniendo las mismas dificultades en todas partes, pero en medio de estas cosas, tenemos que confiar más en el Señor y tenemos que tratar de vivir por la voluntad del Señor cada vez más. En medio de esto recibí una llamada telefónica desde el extranjero ayer, pero que han habido, que están habiendo nuevas almas a pesar de esas dificultades, por lo que agradezco muchísimo esto oramos ansiosamente y le pedimos al Señor de que todo esto se termine lo antes posible esta pandemia y que se nos brinde ese tiempo más libre para predicar el evangelio más libremente, ¿no? Vamos a continuar aprendiendo a través de la palabra del sermón dominical sobre la vida y estamento de un cristiano renacido. Y vamos a seguir aprendiendo Hoy, a través de, la, de las palabras que hemos leído, me gustaría hablarles bajo como subtítulo ¿no? de El templo de Dios. Seguimos en 1 Corintios 6, 19. ¿O oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta palabra es una palabra asombrosa, y es una palabra también muy importante, ¿no? Los santos en la iglesia de, Cor de Corinto fueron salvos, pero si vemos en 1 Corintios 3, vemos que aún pertenecían a la carne, ¿no? Dentro de ellos había reproches, ¿no? Había conflictos. E incluso había una serie de pecados morales y también fornicación ¿m? que los gentiles no pueden cometer, ¿no? Aparecen estos, esta serie de reproches. Y el apóstol Pablo ¿m? estaba ya diciendo de que los cristianos no pueden pecar, pero no solo pecar, sino que con este cuerpo. ¿m? Con este cuerpo hay que usarlo para devolver la gloria a Dios. ¿Mm? Y le habla exactamente sobre esta palabra, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo se refiere a cada cuerpo individual, ¿no? ¿Mm? Porque aquí dice que ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, ¿no? Nosotros este cuerpo lo recibimos de nuestros padres, ¿no? Hasta que fuimos salvos, lo sabíamos así mientras aprendemos la Biblia. Nuestros padres nos han dado la luz, pero no son mis padres los que me han hecho, ¿no? Si vemos en Salmos 139, como está escrito, ¿no? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿no? Es esta palabra. Nuestro cuerpo es una obra de Dios, ¿no? Ese cuerpo que ha caído y ha estado viviendo en medio del pecado... Pero ahora el propósito de, de habernos salvado es, no significa, bueno, ya como te he salvado nos vamos a ver en el cielo, no, en este cuerpo viene el Espíritu Santo que ha entrado y que el Espíritu Santo de Dios mora en este cuerpo. ¿O ignoráis esto, no? Que habéis recibido de Dios, como dice la palabra. Nosotros, las personas salvas, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestra alma lo ha comprado Dios con precio, ¿no? Y este cuerpo ahora no es mío. ¿Mm? Porque no habéis, porque habéis sido comprado por precio, ¿no? Por un alto precio, con su sangre, la sangre preciosa de Jesús, nos ha comprado a nosotros y nos ha dejado a nosotros ahora, ¿no? Este cuerpo. No puedo vivir así sin más, porque ya este cuerpo no es mío. Antes, este cuerpo dentro estaba el espíritu. estaba el diablo reinando, ¿no? Dentro de la carne que estaba caída, ¿no? Estábamos poseídos por el espíritu del aire, ¿no? La potestad del aire. Y vivíamos decaídamente, pero. No solo nos ha salvado el Señor, sino que dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es porque como no lo sabían los santos de Corinto, pues por eso pecaban. Este cuerpo, si saben de que es de Dios, es el, es el templo de Dios, entonces ¿cómo pueden pecar? Esta iglesia de Corinto ¿eh? está... No quiere... Parece que... Puede decir a esos santos de Corinto, como estáis pecando, el Espíritu Santo no está dentro de ti. Pero no quiere decir esto, ¿no? Porque el Espíritu Santo está dentro de las personas que han nacido de nuevo. Pero este cuerpo no ha sido concebido por los padres, sino que ha sido concebido desde Dios, primeramente por Dios. Y mientras vives aquí en este mundo, Dios controla mi, mi, mi vida. Y mientras vivimos aquí en este mundo... Para llevar a cabo el propósito de Dios y la gloria de Dios tenemos que hacer obras aquí, ¿no? Por esa razón es el Señor el que reina mi cuerpo. Por eso, ¿qué? El cual tenéis de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros, después de recibir la salvación, una cosa que debemos de saber y que es asombroso es que el... El Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo, ¿no? El Señor está dentro de mí, Cristo está dentro de mí, es decir, es lo mismo, ¿no? Por lo que este cuerpo ahora es el templo de Dios y eso tienen que saberlo. Como es algo tan increíble. Es difícil de creer, ¿verdad? De que Dios, Cristo, está dentro de mí. Seguimos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, ¿no? Lo vivo en la fe del Hijo de mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por esa razón el Señor que me ha salvado, está dentro de mí. Entonces estoy viviendo una vida en manos del Señor. El Señor, en mi vida, es mi Señor. Dios en mi vida es mi Señor. Es el, el Señor es el dueño de mi vida, ¿no? Nosotros, que éramos merecedores del juicio eterno y la ira y de Dios, nosotros que vivíamos bajo los pecados, ¿no? Bebíamos comiendo, viviendo. Nosotros que éramos justo merecedores de este juicio, no solo nos salvó el Señor, sino que ahora el Espíritu del Señor está dentro de mí y ahora mi cuerpo es un templo de Dios. ¿Ustedes esto lo creen? Hay muchas palabras de Dios que no podemos entender con nuestras propias mentes, pero es palabra de Dios. Es asombroso de que el Señor nos ha salvado. Es asombroso de haber salvado a un pecador como nosotros y, haberlo, y habernos hecho hijos de Dios. Es asombroso también, ¿no? El Señor que ha preparado, preparado ese reino de Dios para recibirnos también es algo asombroso, ¿verdad? Pero como dice Jesús en la palabra, ¿no? Que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendrá? ¿Cuándo? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿No? Y esto lo tenemos que saber, si no lo saben. Si no lo saben, incluso los que han recibido la salvación viven a su propia manera, ¿no? Viven así sin más. Viven viviendo conforme vivían antes de recibir la salvación. Esa no es la voluntad de Dios quien nos, nos salvó. Por eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esta palabra es una reprensión, ¿no? Está reprendiendo. El Señor está dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. Es una palabra y es una gran verdad muy asombrosa, ¿no? No hay nada, todo lo que ha hecho el Señor, todo es milagro, ¿no? Y eso hay que creerlo. Y cuando crees, se hace de acuerdo con esa creencia, ¿no? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Las personas viven a su manera. Si yo es mi cuerpo, es mi cuerpo y vivo como yo quiero, ¿quién va a interferir conmigo? No, que nadie bloquee. Mmm, que nadie bloquee mi libertad. ¿Mm? Eso es lo que hace la gente en el mundo, pero las personas salvas. Ahora, su cuerpo, mi cuerpo, mi alma es del Señor. No tengo la libertad para vivir a mi manera. Y no tengo libertad para morir por mí. ¿Mm? Como dice en la palabra, ¿no? Pues si vivamos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos, como somos del Señor, porque vosotros pertenecéis a Jesucristo, como está escrito en Romanos, ¿no? Necesitan saber bien la posesividad. Un ladrón es alguien que no sabe si eso es suyo, ¿no? Él dice, lo tuyo. Lo tuyo es mío y lo que no es tuyo ya era mío, ¿no? Es lo que hizo un ladrón. Si vemos en la Biblia, en Malaquías, vosotros habéis sido robados. Vosotros habéis robado las cosas de Dios, ¿no? Una vez salvo, todo es de Dios. Vivir mi voluntad es como robar las cosas a Dios. Y esto es un problema muy serio, ¿no? ¿Sabe, ¿Solo saben que es pecado hacer lo que es malo moralmente? No. Eso es lo que hace la gente del mundo. Es un pecado para los cristianos tener las cosas de Dios y no vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es el bien, ¿no? Es decir, el que sabe lo que es hacer el bien, pero no lo hace, es, le es pecado, como dice la palabra, ¿no? Es por eso que el Espíritu Santo está dentro de mí y ahora ya no soy mío, ¿no? Seguimos en 1 Corintios 7, 23. ¿Por qué.? Por precio fuisteis comprados, ¿no? En otros, en otras, en otras traducciones está escrito de que habéis sido comprados por alto precio, ¿no? No lo ha comprado con dineros, ¿no? El Señor murió, dio su vida, derramó su sangre y nos compró con su sangre, ¿no? ¿Mm? No os hagáis esclavos de los hombres, no pueden ser esclavos de la carne, no esclavos del pecado. Ahora eres esclavo de Jesucristo. Cuando se, escribió, cuando se escribió este este primero Corintios, era una época en la que se llevaba a cabo la esclavitud, ¿no? Se compraban a las personas con dinero como si fueran cosas, ¿no? Objetos. Y como esto lo sabemos todos, ahora nosotros los cristianos salvos, el Señor nos ha comprado con un alto precio, ¿no? Ahora no somos nuestros porque hemos sido comprados por precio. ¿Están seguros? La posesividad. Ahora alguien. Tiene un nombre. Alguien tiene una casa bajo su nombre, ¿no? Bajo su nombre. Ahora, si la casa mmm, se pasa a otra persona, hay que transferir todos los derechos, ¿no? Ahora esto no es mío y ahora es de la otra persona porque lo ha comprado con dinero. Nosotros debemos de transferir todos los derechos de nuestras vidas hacia el Señor. Y lo han hecho así. Hay que hacerlo así. Y desde ese momento, nosotros, la vida verdadera cristiana, no es cuando se empieza, ¿no? Si no hacen así, si piensas que tu cuerpo es tuyo hasta el final, entonces vivo así como yo quiero y quién me va a derribar, quién me va a parar, ¿no? Nosotros que hemos sido comprados por el precio, por lo que devolver esa gloria a Dios, ¿no? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Jesús nos ha comprado con su sangre y el Señor nos ha dejado ahora este cuerpo a nosotros. Dentro de mí está el Espíritu Santo, ¿no? Está la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es el que mantiene nuestro cuerpo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo que cuán, cuidados, cuán preciado es este cuerpo. No pueden... Utilizar su cuerpo descuidadamente, ¿no? Solo tenemos este cuerpo, por lo que entregaremos este cuerpo, como dice la alabanza, ¿no? Dios nos pide entregar al Señor, en vez de entregarnos al Señor, ¿no? En lugar de dedicar nuestro tiempo y material, nuestros talentos y nuestros esfuerzos en las cosas del mundo, ¿no? ¿Mm? Como dice la palabra, y no como lo esperábamos, sino que asimismo mismo se dieron primeramente al Señor, ¿no? Ahora, este cuerpo tiene que hacer la voluntad de Dios y para glorificar pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿no? Todo lo que no glorifica a Dios es pecado, ¿no? Seguimos si en 1 Corintios 10, 31. Si, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros. ¿Mm? pues comemos así para comer, para vivir mucho tiempo y comemos así para tener salud. Eso no está mal, pero eso es lo que todo el mundo lo hace. pero nosotros somos diferentes. Nosotros comamos o bebamos, cualquier cosa que hagamos, cualquier es mi trabajo o mi obra, eso es una pequeña herramienta para un solo propósito, el propósito. El propósito final es para la gloria de Dios, para nosotros siempre. Todo lo que no glorifica a Dios es pecado. ¿Mm? Por cuanto a todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Mm? ¿Mm? Es decir, en conclusión, las personas, ¿no? En cuanto a todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando ya reciben la salvación, ahora tenemos que realizar, realizar esa gloria de Dios que habíamos perdido antes, ¿no? Pero una persona salva que dice solo por palabras, no hace. Le decimos que haga testimonio, y dicen buenas palabras, lo dice bien, ¿no? No sé qué día, mes, año, yo en ese momento recibí la salvación es algo bueno, pero después qué pasa? Una persona salva tiene que vivir como una persona salva, ¿no? El Señor, como el Señor que ha pagado con su sangre nuestro cuerpo, si está viviendo ahora para la voluntad y la gloria de Dios, si quiere vivir así. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Debería vivir así sin pensar? No, absolutamente no. Absolutamente no. Nosotros aquí, una palabra muy importante, ¿eh? es que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Esta palabra tenemos que pensarla en el templo. El templo de Dios es donde, donde mora Dios, ¿no? Es decir, es una casa, es un lugar santo, ¿no? Es el lugar donde hay que adorar a Dios, ¿no? Es un templo, un lugar sagrado, un lugar donde las personas sirven a Dios. De modo que los sacerdotes de la tribu de Leví estaban todos los días sirviendo a Dios en el templo, dentro del templo, ¿no? El sacerdote en el templo no hace nada más que servir a Dios, ¿no? Eso no significa que no debas hacer nada. Ahora, como yo dije, es una herramienta pequeña, ¿no? Pero que no debes de olvidar su propósito. Si un cristiano olvida su propósito, ¿Qué va a ser su vida? Es un fracaso, es como si estuviese muerto al fin y al cabo, ¿no? Son varias cosas. Hay que estudiar mucho la Biblia, hay que rezar, hay que servir a la iglesia, hay que evangelizar, hay que amar a sus hermanos y hermanas. Todo es el resultado, todo eso es para la gloria de Dios. Por lo tanto... Nosotros que estábamos alejados de Dios, que estábamos caídos, el Señor nos salvó y nos convirtió en su templo, en el templo de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Puedes volver a pecar cuando dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios, el templo del Espíritu Santo? ¿Pueden pecar? Por eso seguimos en 1 Corintios 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora el Señor está dentro de mí, por lo que yo ahora soy un cuerpo con el Señor. Y con este cuerpo, si puedo pecar otra vez dentro del templo, no pueden dejar las cosas que no pueden traer nada que Dios odie, ¿no? El rey de Judá, Manasés, hizo, hizo estatuas de Baal y Asera y, la, y las construyó dentro del y las dejó las colocó dentro del templo. Colocó esas estatuas que hizo y los sirvió. ¿Y por qué deja eso en el templo de Dios? Entonces Dios se enojó, ¿no? Así que lo llevó, lo, dejó, lo llevó para Babilonia. Estaba casi a punto de morir. Pero como se arrepintió Manasés, entonces Dios lo perdonó, ¿no? Lo volvió de nuevo. Ya sabemos algo de que si no nos arrepentimos completamente el Señor, te, te lleva hasta el final, ¿no? Si Dios está enojado. Dios no solo nos da gracia y amor. Cuando. Traicionamos la gracia de Dios. Dios trae ira y juicios terribles, ¿no? Seguimos en San Juan 14, 10. ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? ¿Mm? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿No? Como dice la palabra. Dentro de, de Jesús estaba Dios, ¿no? Las personas salvas. ¿Dónde está Jesús? Dentro de mí. Por eso si vemos en 1 Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, las personas que, que tienen que actuar conforme el Señor. Tiene que, si está el Señor dentro de él, hace como el Señor hace, ¿no? Seguimos en Filipenses. En, en Filipenses 2, .13, ¿no? Que está escrito. ¿Qué? Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que me hizo cuenta de la gracia de Dios, entender la gracia de Dios, ¿no? Y él hace que, la, que entienda la voluntad de Dios. Nos da poder para poder vivir según la voluntad de Dios y nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos la obra que al Señor le agrada. Es decir, lo bueno es hacer, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, no solo conoce la voluntad de Dios, sino que tiene ese deseo de vivir por el Señor. Si es, la voluntad de, si es por voluntad del Señor, vivimos, si, es si no es voluntad del Señor, si es voluntad del Señor, perdón, morimos, ¿no? Hay que vivir así, ¿no? Ahora nosotros si hemos recibido la salvación en este tiempo que vivimos aquí en este mundo. Tenemos que vivir por el Señor. El Señor nos ha dado una pequeña oportunidad para que podamos vivir por Él, por su gloria. ¿Y no pueden hacer esto? Dentro del Señor. Dios que estaba obrando a través de Jesucristo, ahora ¿dónde está? Está dentro de nosotros y nos ayuda y obra a través de nosotros. En el huerto de Edén, el Señor siempre estaba con Adán, ¿no? Hablabas con Dios y que Dios estaba con, con ellos. ¡Qué gran bendición es eso, ¿no? En el huerto de Edén. Era como el cielo, ¿no? Pero tan pronto como Adán desobedeció la palabra de Dios y pecó, fue expulsado del huerto de Edén. Y sufrió y vivió en una tierra maldita por Dios, ¿no? Ser expulsado del huerto del Den es como decir que los, las personas por haber pecado han, tra, han, tra, han traicionado a Dios debido a sus pecados y han dejado la gloria de Dios y no pueden ahora entrar en el cielo. Y el lugar donde, echaron, eh, que, donde traicionaron a Dios fue, es donde el Señor los echa, es un lugar maldito, ¿no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor es el que arroja el, el alma y cuerpo juntos al infierno, ¿no? Sin embargo, pero Dios no lo ha dejado así, no ha abandonado a las personas así, sino que quería volver a buscar de nuevo al pecador que dejó a Dios, ¿no? Hizo la obra, quería hacer la obra para salvar al pecador nuevamente. Los humanos dejaron a Dios, pero... Pero Dios nunca ha dejado a las personas, sino que ha vuelto por ellas y ha hecho la obra de la salvación y salvarnos a través de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Para que el Señor viva con nosotros eternamente, para estar con nosotros. Los israelitas eran el pueblo escogido por Dios, pero en el momento en el que no podían servir a Dios correctamente, fueron a Egipto y sirvieron. 400 años como esclavos al, al, al faraón. Ahí no había paz, no había esperanza, no había servicio a Dios. Eran miserables 400 años, 400 años. Es representativo de toda la autoridad humana en esta tierra, ¿no? Dios envió a Moisés. A la tierra de Egipto y mandó las plagas, ¿no? Y con la sangre, ¿no? En la Pascua de en la sangre del, del Cordero salvó a las personas y los sacó de ahí, ¿no? Y luego los llevó a la tierra prometida de Dios, que era la tierra de Canaán, los guió. Y eso. Fue creado para mostrar que todas las personas fueron creadas para servir a Dios, a la imagen de Dios, pero traicionaron a Dios y sirvieron al diablo en nombre de Dios, en vez de Dios, perdón, ¿no? Y se convirtieron en esclavos del pecado y vivieron miserablemente, ¿no? Y Moisés era un modelo de Jesús, ¿no? Moisés quiere decir de que fue sacado, salvado. Jesús significa lo mismo que la salvación, ¿no? ¿Mm? Está escrito en Deuteronomios 18: Profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién se refiere aquí? Es a Jesús, ¿no? Es, es el Señor, el que nos. Es Jesús el que nos saca del poder de Satanás y nos lleva al reino de Dios. Sin embargo, lo que Dios hizo en el desierto después de liberar a los israelitas de, Egip, de, de Egipto, está escrito una declaración sorprendente en Éxodo 25:8, ¿no? Vamos a buscar un momento Deuteronomio, de perdón, Éxodo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El señor le dijo a Moisés: Ahora a los israelitas que están en el desierto, ¿no? Les dijo, ¿no? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, Dios dijo que iba a estar en medio del pueblo de Israel. Por lo que harán un santuario para mí. ¿Qué es un santuario, un lugar santo, ¿no? Como es Dios, como está Dios, es un lugar santo. Y el pueblo de Israel el pueblo de Israel le gustó, ¿no? Estaban muy contentos de que, de que Dios iba a estar con ellos en medio de ellos, por lo que ellos todos los tesoros que tenían lo ofrecieron, ¿no? Para construir ese santuario, como está escrito aquí en la Biblia. Es el tabernáculo, ¿no? En el desierto, como tienen que trasladarse muy a menudo, ¿no? Era como una carpa portátil, ¿no? Este tabernáculo que se podía mover, ¿no? Para trasladarlo. Y el Señor siempre estaba allí. Y si vemos en Éxodo 29, 45-46. 29. Del versículo 45 al 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios que lo saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Ahora aquí específicamente, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. ¿Eh? Con él, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito para sacar al pueblo de Israel de Dios? Para habitar entre ellos. Ese era el importante propósito, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Ahora, nosotros que éramos esclavos del pecado, bajo el poder de Satanás. El Señor nos salva, nos salvó y ahora el Señor está con nosotros, ¿no? Hasta que entremos en la tierra de Canaán, prometida de Dios por el pueblo de Israel, al igual que Dios estaba allí con ellos, el, el Señor nos mostró de antemano para, para protegernos y guiarnos hasta que entremos, ¿no?, en el cielo. Es como, fuese, es como si fuese un, una sombra, un modelo, ¿no?, para, de que esto es lo que va a hacer el Señor con nosotros y cuando los israelitas entraron en la tierra de canaán david yo estoy viviendo aquí en, esta, en una buena casa pero dónde está dios todavía estaba en el, en el tabernáculo no entonces david dijo construiré una casa para dios ¿Mm? ese era el deseo ferviente de david pero Dios dijo, tú has derramado mucha, has derramado mucha sangre para construirme un templo, por lo que tu hijo que ha nacido de ti, construirá el templo, ¿no? Y por eso su hijo Salomón fue el que construyó el templo de Dios, ¿no? Por eso si vemos en, en Primero de Reyes 8, Salomón durante siete años construyó un templo precioso, ¿no? Y después de construir el templo, se estuvo lleno de gloria de Dios, ¿no? Hasta que los sacerdotes no podían ni siquiera entrar. Es decir, dentro de ese lugar estaba lleno de la gloria de Dios, es el lugar donde estaba Dios. Entonces Salomón, ahora... En Primeros Reyes 8.27 ¿eh? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Eh? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos Este cielo, ¿no? No te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿no? ¿Cómo puedo yo construir la casa en la que el Señor va a habitar? Es, es para orar a Dios, ¿no? Y él era esa oración, ¿no? Si hemos en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita. En templos hechos por manos humanas, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él ahí no habita en templos hechos por manos humanas, va a habitar en esos templos eh, Dios. ¿Mm? Es otro modelo, ¿no? De el cielo eterno. Por eso, en Isaías 66, 1, la palabra Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El cielo es, es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿no? El Señor lo dijo así, ¿no? Pero que vais a construir una casa donde yo voy a vivir, ¿quién va a hacer eso? Es lo que quiere decir, ¿no? Sobre el templo de Dios, era el verdadero, es, es la, el modelo del verdadero cielo, ¿no? Si vemos en Salmos 139, ¿no? 7, 8, ¿no? Si subieron los cielos, allí estás tú, y si en el Señor... ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, si no hay lugar donde, que, donde pueda ir yo si dejo a Dios, ¿no? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás, ¿no? Es omnipotente, ¿no? El Señor. No hay lugar en el que el Señor no esté. Si vemos en Jeremías... 23, 24. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Mm? Entonces, ¿cómo puede construir una casa para Dios entonces? ¿No? Según en primeros reyes 9, 6 y 7. si vosotros o, o los o, o vuestros descendientes y obede si no, no obedecéis mis mandamientos y mis leyes y vais a servir a otros dioses yo la tierra de Israel que os he dado os la quitaré Y este templo sagrado que habéis construido para mi, por mi, nom para mi nombre, lo arrojaré frente a vosotros, ¿no? Si, ¿no? si no sirven a Dios bien, entonces ¿para qué necesidad hay ese templo? Pero el pueblo de Israel ¿sí? violaron la ley de Dios y adoraron a ídolos, ¿verdad? Seguimos si en Segundo Reyes, ¿no? 8 y 9. ¿Qué hizo Dios? Envió tropas a través del rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿no? Y quemaron ¿Mm? Jerusalén, todas las, todas las casas de Jerusalén, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, ¿no? Y todas las casas que había en Israel, lo quemó todo. Y los tomó a todos, ¿no? Y los arrastró a Babilonia y vivieron bajo cautiverio de Babilonia durante 70 años, ¿no? Y después de 70 años, como la promesa del Señor prometió llevar a los israelitas de regreso a la tierra de Israel. Y ahora Zorbabel construyó el templo nuevamente, ¿no? El templo que estaba construido por, estaba, por Salomón estaba en mal estado, ¿no? Es decir, fue el segundo templo que construyeron, ¿no? Primero fue por Salomón. Y allí es donde fue construido y funcionó el templo de Dios allí. Pero más tarde, el rey de Judea, Herodes amplió el templo para ganar el favor de los judíos, ¿no? Entonces, el templo de Jesús, el templo de Dios, ¿no? Que había, que había en el tiempo de Jesús eran. ¿Dónde estaban allí? ¿Qué, ¿Quiénes estaban ahí? Todos los líderes religiosos en el templo eran hipócritas y falsos, ¿verdad? Y Pero, ¿sirvieron a Dios apropiadamente dentro de ese templo? No. Todos los, todos los líderes religiosos que había en ese templo eran hipócritas y eran falsos, ¿no? Ellos rechazaron a Cristo enviado por Dios y lo crucificaron. Entonces Dios envió a los romanos en el año 70 después de Cristo para quemar ese templo de Jerusalén, ¿no? Mató a 1,1 millones de judíos sin piedad. Y si vemos en Mateo 24, 1-2, respondiendo les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, va a ser derribado por completo, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué es el templo sin, sin que está Dios? ¿no? ¿Qué, ¿Vas a servir a Dios ahí? ¿Vas a adorar? ¿Vas a ofrecer? Eso no es diferente a la idolatría, al fin y al cabo, ¿no? Y el pueblo de Israel también fueron expulsados a todo el mundo, ¿no? Y sufrieron todo tipo de dificultades y masacres donde quiera que fueron, ¿no? Durante un largo periodo de 1900 años. Dios los abandonó porque no sirvieron a Dios, ¿no? Y abandonaron la palabra de Dios. A los que me desprecian, yo les desprecio, como dice Dios, ¿no? Cuando el pueblo de Dios desprecia a Dios y abandona, y abandona la palabra de Dios, y Dios simplemente lo va a dejar así ir. Ahora nosotros sabemos que es historia que ya ha pasado, ¿no? Pero eso no terminó allí, por supuesto. Dios ama a todas las personas del mundo, no solo a Israel, ¿no? Por lo que Dios envió a Jesucristo para salvarnos, para llevar a cabo esa gran obra, ¿no? Ahora nosotros somos las personas que nos hemos dado cuenta de la gracia de Dios y hemos recibido la salvación. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos haya salvado? Para estar entre nosotros, Dios, ¿no? Si vemos en San Mateo 1.21. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el 23. Eh, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí aparece el nombre de, de Jesús en dos, como dos formas, ¿no? Jesús es salvación, e eh, emmanuel es que Dios está con nosotros. Que el Señor nos salvó, y para estar con nosotros, ¿no? Seguimos en San Lucas diecinueve diez porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es lo que dice Jesús no a los pecadores que estaban dirigiéndose hacia el infierno para buscarlos y hasta morir en la cruz no y seguimos en San Juan catorce veinte en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros después de recibir la salvación el Espíritu Santo viene y que te hace dar cuenta de que aquel día que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿no? El Señor nos salva y nos deja así sin más, nos dice que nos vemos en el cielo, nos dice eso, ¿no? Ahora el Señor está dentro de nosotros. El Señor siempre está dentro de mí y yo estoy en el Señor, ¿no? Es algo increíble, ¿no? El Señor. No dice palabras que no existen, son verdades y nosotros tenemos que creerlo, ¿no? El Señor, que. Si el Señor está. Si crees que el Señor está dentro de mí, entonces tienes que amarlo, tienes que servirlo y tienes que vivir según su voluntad y gloria. Entonces, Dios nos va a bendecir más mientras vivimos aquí en este mundo y nos va a permitir entrar a una gloria eterna sin vergüenza, ¿no? El Templo de Jerusalén en Israel del Antiguo Testamento fue un modelo para el templo de Dios divino que iba a venir, ¿no? Entonces San Juan 2, 19 hasta el 21 le dijo a los judíos, ¿no? Destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿Y los judíos, ¿no? ¿Qué, qué dicen? ¿En 46 años fue edificado este templo y tú vas a construirlo en tres días? Eso se convirtió en cómo, en qué, en la principal causa para perseguir a Jesús. ¿no? Entonces, los discípulos habrán pensado, ¿por qué el Señor dice estas palabras tan raras? Pero los, los discípulos, después, después de, de que, de que, de que resucitaste Jesús, los apóstoles se dieron cuenta de que ese templo, el verdadero templo, ¿cuál era? Era el cuerpo de Jesús. El templo es el lugar donde estaba Dios, pero en ese momento Dios no estaba en ese templo. ¿Eh? Aquí el Señor dijo: y aquí tu casa está desolada y abandonada, ¿no? Esa no es la casa del Señor. Es ahora se convirtió en casa de Satanás. El Señor desechó ese sitio, ese templo. ¿Dónde está el templo ahora? Está, porque, el, porque Dios está dentro de Jesús, por lo que el cuerpo de Jesús es el templo, ¿no? ¿Mm? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Es decir, dice que vosotros me, me vais a, a matar, no me vais a crucificar y yo resucitaré al cuarto día, ¿no? ¿Mm? Jesús, cuando después de su resucit cuando resucitó y su ascensión, el Espíritu Santo, ¿dónde está? Ahora vino, viene el Espíritu Santo, ¿no? Las personas salvas. Ahora el Espíritu Santo ha entrado dentro de esas personas salvas. Y ahora este cuerpo cristiano es el templo. Dios está dentro del cuerpo de Jesús. Si vemos en Juan 1:14, "y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad", como dice la palabra, ¿no? Dentro de Jesús estaba la palabra de Dios y estaba lleno de gracia y de verdad, ¿no? vemos en Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la, planetad, toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y, postet, y potestad. Ahora el Señor, la plenitud de Jesús está dentro de nosotros, ¿no es algo asombroso? Nuestro, es, nuestro cuerpo es un templo, ¿no? Y la gracia, al igual que está lleno de gracia y de gloria de Dios, y dentro de nosotros está lleno de esto también, ¿no? La gloria de Dios está dentro de la gloria de Dios. Y estas cosas son cosas muy asombrosas, son hechos muy asombrosos, al igual que Dios está dentro de Jesús, ahora dentro de nosotros está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Seguimos en Gálatas 3, 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, ¿cuándo vino esto? Cuando nosotros creímos en la gracia del Señor y escuch oímos y creímos, ¿no? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios. Ahora. Ahora, cuando crees en este hecho, es como cuando te conviertes en un verdadero cristiano. Lo saben, ¿no? ¿Qué significa cristiano? Sigamos en Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿No? Es decir, si tiene que vivir donde, en el que es, vive con el Espíritu de Cristo y de Dios, ¿no? Pero sigamos en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios. Ahora el Espíritu Santo de Dios está dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas no es así ahora, por eso el Señor es el que nos lidera. Los que son, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, cuando tú recibes la salvación es cuando te conviertes en hijos de Dios, entonces eres guiado por el espíritu de Dios, ¿no? Es lo que quiere decir así. ¿Qué piensa? Ustedes saben la historia de los cucos, son pájaros, ¿no? Los cucos no ponen huevos en sus nidos, sino que los ponen, ponen los huevos en otros nidos. Cuando yo, al observar el reino de los animales, en los cucos, ¿no? Hay un, hay otro tipo de pájaro llamado gevi, ¿no? Que es donde ponen pone sus huevos en el nido de este pájaro, ¿no? Mientras, mientras está vacío por un tiempo, ¿no? Y el cuco rápidamente va y pone sus propios huevos. Entonces, los gavis, ¿no? Se creen que son sus propios huevos, ¿no? Y entonces van para allá y, y los gavis, pues, los incuban. Y, y entonces, ¿no? Y cuando eclosionan, ¿no? Y cuando eclosionan estos gavis, al ver que no son de su misma raza, no son sus, sus huevos, entonces los lanza, ¿no? Los tira, ¿no? Pero... Los podría hacer así, pero los, los Gebi ¿no? no saben que realmente son de los cucos estos huevos. Entonces los siguen incubando, incubando ¿no? Y los cucos son más grandes, ¿no? Pero aún así los geby no se dan cuenta porque empiezan, siguen incubando. Entonces, ¿qué pasa? Este cuco. Entonces estás viendo, ¿no? Si está creciendo bien, ¿no? Su, su hijo. Entonces ya cuando ya pueden volar y pueden así como hablar, ¿no? Entonces este cuco se va y sigue a su madre. ¿Ustedes han visto esto? ¿No lo han visto? <laughs> Yo lo he visto un par de veces, ¿eh? Los cucos escuchan la voz de su madre. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, como dice la palabra, ¿no? ¿Cómo nos guía el Señor? El Señor nos guía a través del Espíritu Santo de la verdad y Él nos guía a toda la verdad. Las personas salvas salva, saben discernir la palabra de Dios y tienen que seguir a Dios. Es una, es una prueba ¿no? de que es hijo de, de los del de cuco no este este hijo no los cristianos ¿m? escuchar la voz de la madre del cuco es como si fuese la evidencia de que los cristianos son guiados por la palabra de dios y el espíritu de dios no no tiene intención de obedecer la palabra de dios mientras dice que es, es salvo será hijo de dios de verdad esto tiene que, tiene que haber evidencia de que es de Dios, ¿no? Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es como si estuviese muerto, ¿no? Esa, esa fe muerta te va a salvar. Como está escrito en Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de, de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. al igual que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí esa es eso es el cristiano es Hijo de Dios ahora los cristianos con este cuerpo no pueden no tienen que pecar tienen que vivir para la gloria y para el propósito de Dios. Tenemos que vivir el resto del de tiempo que nos queda para esto, ¿no? Seguimos en 1 Pedro 4, ¿no? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos que terminar de, de vivir con los pensamientos de la carne pasada, ¿no? Tienen que terminarlo. Porque el tiempo para vivir por el Señor ya es demasiado corto. Todo ese tiempo que no hemos podido vivir por la voluntad del Señor, tenemos que compensarlo todo para, al fin y al cabo, poder vivir por la voluntad del Señor y glorificar al Señor que nos salvó. Vamos a buscar un momento, Primero Corintios capítulo 3. Primero Corintios capítulo 3. Primero Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios es el cual sois vosotros santo es. En estas palabras no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta palabra es como es igual no es como ¿eh? no sabéis que sois templo de Dios. Esto está hablando ¿eh? individualmente. Eh, perdón, eh, pluralmente, ¿no? Pluralmente, antes la palabra que hemos leído en Primero Corintio es individual, pero aquí es plural, ¿no? ¿No sabéis que, sos, vos, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, los cristianos que han nacido de nuevo, según Nefesios 4.3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando reciben la salvación, es, tenemos la misma fe. Un, un dios, un padre, un mismo propósito de vida, un mismo espíritu santo y se ha convertido en un, en un cuerpo. no? qué significa un cuerpo? ¿Mm? es eh, una persona salva. ¿Mm? El, el espíritu santo nos convierte en uno porque solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, no? después de recibir la salvación, Ahora somos uno, tenemos la misma esperanza, tenemos al mismo Padre con la misma fe y esperanza, ¿no? Estamos viviendo para el mismo propósito de vida. El Espíritu Santo nos hace uno, ¿no? Y eso es el cuerpo de Cristo, ¿no? En otras palabras, es el templo. El templo en el que habita el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, no sabéis que sois templo de Dios, no sabéis, esto hay que saberlo, ¿no? Cuando escucha estas palabras, eh, va a decir es, simplemente está, son habladurías, ¿de verdad será esto? Va, va, se, está, ¿Se está riendo de la palabra de Dios? ¿Está tomando la palabra de Dios como si fuese una mentira acaso? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es. El templo de Dios es santo. Ahora las personas salvas. La palabra de iglesia en griego es eclesia. Significa un grupo separado, una multitud distinta, separada, ¿no? El Señor que nos ha comprado con su preciosa sangre, ahora somos personas distintas al mundo para entrar en el reino de Dios, para entrar en la gloria de Dios, hemos sido separadas de las otras personas. Somos la santa multitud, los santos. La palabra santo significa sant, muchedumbre santa, ¿no? Pero ¿qué significa si alguno destruyere el templo de Dios? Se lo está diciendo a las personas salvas, ¿eh? la persona que viola ¿no? la santidad de Dios. ¿Eh? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En vez, de, en vez de guardar la unidad del Espíritu, la destruye. ¿Y cómo lo hacen? Las personas que viven según su propio pensamiento, las personas que viven según ese pensamiento, su codicia, no y empiezan a, a enseñar cosas que están mal. Empieza a, hacer, a revelar pensamientos propios, revelar terquedad, no enseñar cosas incorrectas. Las personas que el Señor dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, las personas que tratan de destruirlas, el Señor no deja en paz a esas personas. ¿Qué significa que lo va a destruir? Si ha recibido la salvación esa persona realmente, no lo envía al infierno, pero el Señor no lo deja quieto. ¿eh? Esta palabra es una palabra muy, muy temerosa que hay que temer. ¿eh? Una persona dentro de la iglesia, ¿no? Perdón que diga estas palabras, pero se, que se cree como el jefe, ¿no? Que como que se enorgullece, que no escucha las palabras de las personas, a los hermanos que son débiles, les, les hace que se sientan mal del corazón, se ríen de ellos. Vive según hace las cosas según su codicia. Eso no puede ser así, ¿verdad? Al igual que el Señor nos ama, al igual que el Señor nos tuvo misericordia, al igual que el Señor nos compró, la... al igual que el Señor nos mantiene solícitos a la unidad, tenemos que hacerlo igual, ¿no? Con un corazón amplio, con un corazón mansedumbre, ¿no? Humilde. Tenemos que tomar a los hermanos y hermanas como si fuesen nuestros propios hijos, ¿no? Cada persona, cuán preciada es, ¿no? Imagínense que hieres el corazón a esa persona, eso se convierte en pecado para Dios. ¿Mm? Como dice en la palabra, ¿no? En San Mateo 18, 7, ¿no? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo, ¿no? Nosotros tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso. Nosotros, la santa multitud, ¿no? Que es el templo. Nunca deben de olvidar. Nosotros somos el templo. ¿Mm? Si vemos en 2 Corintios 6, 16, ¿hmm? somos el templo de Dios viviente, ¿no? Y el Señor dijo, ¿no? Habitaré entre ellos y caminaré a través de ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No, nosotros somos el templo de Dios en el que el Señor habita. Y el Señor dice, no, habitaré entre vosotros. ¿Mm? Habitaré entre vosotros, ¿qué se refiere a que obraré a través de nosotros, no? ¿Mm? Incluso si no tengo el Espíritu Santo dentro de mí, no puedo vivir una vida de fe efectiva para el Señor, ¿no? Yo solo no puedo, pero todos nosotros sí. Es la santa multitud. Es decir que habitará entre el Señor, el Señor habita entre nosotros para obrar a través de nosotros. Por eso no pueden salir de esta santa multitud, no pueden abandonarla. No pueden vivir una vida cristiana acorde, no pueden ni evangelizar, no pueden vivir correctamente su vida si hace eso. Si vemos en Efesios 2, 20, Jesús sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿no? Jesucristo mismo era la piedra del ángulo, ¿no? Y luego, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿no? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, como dice la palabra, sí, ¿no? Yo cuando fui a San Francisco, han visto las las casas están todas pegadas, ¿no? No están separadas. Porque yo pregunté, ¿por qué las casas están tan pegadas? Porque aquí hay muchos terremotos, me dijeron, ¿no? Si están individuales es fácil de derrumbarse, pero si están las casas pegadas no se, no se, no se caen porque están todas sujetas, ¿no? Entonces yo dije, ah, claro, tiene razón. ¿Mm? Ah, nuestro... La, nuestro individuo está aquí, iglesia en Corea, una iglesia en América, una iglesia en América del Sur, en Europa, Iglesia en África, en cualquier lugar de Seúl, ¿no? En Busan, en Guangzhou, ¿no? Donde sea, cualquier lugar. Todos los creyentes salvos son uno. ¿No? Todos los creyentes salvos son uno. Están todos conectados entre sí. Es un templo. Y aún no está terminado. Para ser un lugar donde mora Dios, es decir, se está, como dice la palabra, ¿no? El templo se está construyendo, ¿no? Espiritual, entre nosotros. Seguimos si en 1 Pedro 2, 4, 5. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Jesús que fue rechazado por su propio pueblo, ¿Mm? era la piedra viva, escogida, más para Dios escogida y preciosa, ¿no? Las personas salvas cuando reciben la salvación son como piedras vivas, ¿no? Y las piedras vivas tienen que unirse, edificados, ¿no? Con piedras vivas, ¿no? Las piedras muertas no pueden entrar. Si no han nacido de nuevo, las personas que no han nacido de nuevo son piedras muertas, no son piedras vivas. Si miras a las personas que hacen construcción a través de piedras, cuando construyen, no las. no conforme están, ¿no? Si vemos a los ingenieros que, que lo hacen con piedras, ¿no? Empiezan a, a coger piedras, ¿no? Conforme así, no las, no las pelan ni nada, ¿no? Cogen las piedras conforme están, no las cogen y las hacen y las van pegando, ¿no? Si las pelan y las dejan geométricamente bien, ¿no? Entonces se podrían hacer mejor. Pero esto es increíble cuando hacen con piedras así, conforme conforme vienen, ¿no? ¿No? Nosotros somos personas de un aspecto espontáneo, ¿no? Una vez, pero una vez salvos, el Espíritu Santo viene a nosotros como un sabio constructor. Las piedras vivas están conectadas entre sí, ¿no? Las personas que no han nacido de nuevo no pueden mezclarse así. Es decir, el Señor nos dice que sed edificados como casa espiritual. Es decir, estamos edificando la casa espiritual. El templo de Dios se está construyendo. Y se si vemos en Efesios 3.20. Si vemos en Efesios 3:20 y aquel que es todo poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder, ¿dónde está ese poder? ¿Está dentro de mí así individualmente? Como ustedes saben en la palabra de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, él se convirtió en apóstol y registró más de la mitad del Nuevo Testamento, a través todo de la revelación de Jesucristo, ¿no? Él no aprendió de los demás sacerdotes que habían previamente antes que él. ¿Hay otra persona así? No. El apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nosotros no podemos decir así, nosotros ¿qué tenemos que decir?, ¿Mm? y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¿qué tenemos que hacer para hacer feliz al Señor? ¿qué tenemos que hacer para agradar al Señor? ¿qué tengo que, qué, qué tengo que hacer para evangelizar, para evangelizar a esas almas? para que todo esto se convierta en la gloria de Dios nosotros mientras vivimos, vivimos, ¿no? tenemos deseos, ¿no? personas escuchando los testimonios de los hermanos y hermanas que debido a este COVID están muy mal, lo están pasando muy mal. En este momento es donde debemos de darnos cuenta cuál es nuestro verdadero deseo realmente. Lo que pensamos. ¿Mm? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el templo. El templo solo no puede funcionar. ¿No? El, el templo que hay dentro de nosotros y el templo que, hay, que hemos visto ¿no? es diferente, ¿no? Por eso Dios, a través del templo, que es el conjunto ¿no? de todos los hermanos salvos, ¿no? El cuerpo de todos los hermanos salvos, ¿no? Y ahí tengo que estar yo. Y todas las personas, ustedes tienen que estar dentro de allí. Por eso como piedra viva. Tenemos que convertirnos en como si fuese instrumento, ¿no?, para construir esta casa, ¿no?, de, de, espiritual. Y si vemos en, en Romanos, ¿no?, en, perdón, en Mateos 12, 5, ¿no? ¿O no habéis leído la ley como el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿No? Los sacerdotes dentro del templo profanan el día de reposo. ¿Qué? hacen? ¿Qué hacen? Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa nosotros las personas salvas somos sacerdotes que estamos dentro del templo de Dios es decir hablamos de los sacerdotes la última vez qué son los sacerdotes son siervos de Dios los sacerdotes del Antiguo Testamento eran personas especiales algunas personas hoy en día no dicen Sacerdotes, o oh, los pastores deben de ser sacerdotes, pero no. Todos los cristianos que han nacido de nuevo son sacerdotes de Dios. Por eso si vemos en 1 Pedro 2.9, vosotros, 1 ¿Mm? Pedro 2.9, ¿no? ¿Qué dicen vosotros? Soy linaje escogido real, sacerdocio, nación, santa, pueblo, adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, luz admirable. Las personas salvas son... El sacerdocio de Dios, ¿no? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Servir a Dios es obrar. ¿No? Yo me he convertido en miembro de la iglesia. Ahora somos parte de la iglesia. Toda mi vida obedeciendo la palabra del Señor, viviendo la voluntad del Señor, amándonos los hermanos unos a otros, sirviéndonos al Señor, sirviéndonos los hermanos unos a otros, predicando la palabra. Y todo esto, todas estas obras son cosas que hacen los sacerdotes que sirven a Dios en el templo. ¿no? Entonces, este es nuestro trabajo, ¿no? Por eso seguimos en, en Colosenses, ¿no? Sigamos en Colosenses. Podemos observar de que y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís, ¿no? Los domingos no veo que después de terminar el sermón de los domingos todos los hermanos cogen y empiezan a limpiar la iglesia. ¿Alguien les pide que lo hagan? Las hermanas que están hoy en día no pueden comer libremente. Pero las personas que tienen que evangelizar evangelizan, muchos hermanos y hermanas en varios de departamentos están obrando fervientemente, ¿no? Y los hermanos y hermanas que están trabajando duramente para ganar ese dinero y, y darlo al todo para el Señor, eso es la obra que hacen los sacerdotes de Dios. Ese es el real sacerdocio, ese vir a Dios, ¿no? Vamos a buscar un momento Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Capítulo 7, capítulo 7, versículo 15. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí, esta palabra, es de, delante del Señor, ¿no? Es decir, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Si vemos en el 14, yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las personas, los santos que fueron salvados antes de la tribulación, ya que dice, ¿no? Si vemos aquí que ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. y que sirven en el templo, ¿no? Pues en el cielo no hay templo, ¿no? No se habla, no se hable, no se está hablando de un templo construido. Se refiere, se refiere al templo de Dios, servido de Dios de noche y día, y servían de día y noche. Si en el cielo no hay día y noche, ¿qué significa que el inf que si se sirven día y noche se refiere a siempre, ¿no? Como eternamente y le sirven día y noche en su templo, ¿no? por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, es decir, delante de ellos está el Señor. Por eso, si vemos en Apocalipsis 21, en 22, y ya no vi en ella templo, en el cielo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En el, en el cielo ya no hay templo, no hay templo construido a mano de, de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios y Jesucristo, que es el Cordero, ya son el templo. El Todopoderoso es el templo de ella. El, el cielo es el templo eterno, ¿no? Por eso, seguimos si en Apocalipsis 21, 3. ¿No? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estarán con ellos como su Dios. ¿No? La, si vemos en 21.3, que está con ellos, lo dice tres veces, ¿no? Y aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, ¿no? Lo dice tres veces. Es un templo eterno, el cielo. Es un lugar donde vamos a vivir con Dios para siempre. Entonces, después de que los israelitas fueron sacados por primera vez de Egipto no, fueron sacados de Egipto, ¿no? Hubo un tabernáculo, y cuando entraron en la tierra de Canaán, Salomón construyó el templo. ¿No? Y luego. El segundo templo fue incendiado porque no era un templo real. Algunas personas hoy en día ¿eh? llaman a la iglesia como una ceremonia de dedicación del templo, ¿no? Pero eso no es así. Es esta iglesia un templo. Es una sinagoga este es, es la iglesia, ¿no? Es un templo ahora un templo sagrado. Los cristianos en la iglesia primitiva no tenían una iglesia como tenemos nosotros, como estamos nosotros, ¿no? Se reunían en las en las oscuridad, ¿no? Es decir, en, eh, en la playa, en el campo, escondidos siempre, ¿no? En, en la casa de pristina y Aquila, ¿no? En la iglesia de Rumba, ¿no? También se reunían en casas. Eso, al fin y al cabo, la reunión de los Santos era en la iglesia. Ese era el templo, ¿no? El grupo de cristianos reunidos era el templo, realmente, ¿no? Cuando Jesús viene, Jesús mismo es el templo. Y después de que Jesús se va, se fue, el cuerpo de los santos salvos es el templo. Y el grupo donde los santos salvos se unen con el Espíritu Santo es el templo también. Y a nosotros, cuando vayamos al cielo, el cielo es el templo eterno. El cielo está viviendo siempre con Dios. Es un lugar donde vamos a vivir eternamente con Dios. Si no está Dios y no está el Señor que nos salvó. ¿Qué cielo sería entonces? ¿Qué cielo qué sería? Vamos a buscar un momento Apocalipsis, Apocalipsis por último 22, capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22. versículos 3 y 4 vamos a leer. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, ¿no? aquí el cielo nuevo y cielo nuevo y tierra nueva eterno y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus y verán su rostro ahora los, los, los santos salvos sirven al Señor allí y verán su rostro. Ahora nosotros no podemos ver el rostro de, de, del Señor, ¿Mm? solo a través de la palabra y a través de la fe sabemos que el Señor está con nosotros. Pero ahora como está, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿No? Quieren ver a Dios lo antes posible, verdad? Dios. Y el cordero, que es su hijo, Jesús, que murió y resucitó por nosotros para salvarnos. El cielo es el lugar donde vamos a vivir para siempre y eternamente con el Señor que nos salvó y que nos amó. Y ese es el templo, ¿no? Antes de ir al cielo y servir a Dios para siempre, debemos de servir a Dios aquí en esta tierra. Las ¿La persona que no sirve aquí en esta tierra a Dios va a servir a, a Dios en el cielo? ¿Eso es lo que quiere el Señor realmente? Debemos de servir a Dios bien en esta tierra. No debemos ocultar en secreto los, los ídolos que Dios odia en nuestros corazones y en nuestras vidas. No podemos servir a nadie más que a Dios. Si haces esto, Dios te va a odiar. Si haces algo mal. Si recibes un palo de Dios, es, es no es para tomarlo así sin más, ¿eh? Lo entienden, ¿verdad? Escuchando la palabra, tenemos que arrepentirnos rápidamente si hacemos algo mal, ¿no? Ahora que nosotros, ¿no? Vamos a ir al cielo, tenemos que pensar ahora en servir, ¿cómo vamos a servir a Dios? En la gloria de Dios para siempre, ¿no? ¿Cómo, qué tenemos que hacer para devolver esa gran gloria que el Señor me dio a mí hacia vos, hacia él, ¿no? Ya que sea que comamos o bebamos, vivamos o muramos, que todo sea para la gloria de Dios. Nosotros debemos hacer todo nuestro mejor esfuerzo para servir a Dios, ¿no? Y fervientemente viv vivir de acuerdo a su voluntad. Y tenemos que estar unidos en el Espíritu Santo, porque así entonces vamos a servir y vamos a ir al iremos al cielo y serviremos a, a Dios en en gloria. Es regocijarse con Dios eternamente, no significa servir a Dios, trabajar duro en Dios, no. Es regocijarse con Dios eternamente y no pasará mucho tiempo, ¿no? No, pasa, no va a pasar mucho tiempo, ¿no? Porque ya dentro de poco vamos a participar a esa gloria de Dios e iremos delante del Señor. Para ser dignos de entrar a esa gloria, ¿no? Debemos de hacer el resto de nuestras vidas conforme a esa dignidad, ¿no? Vamos a terminar con la oración. Dios Padre que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos salvaste y nos has tomado como hijos tuyos. Y mientras vivimos aquí en este mundo, tú nunca nos abandonaste, Señor. Siempre has estado con nosotros y que a través del Espíritu Santo tú nos has guardado. Y y nos has guiado en por medio de la verdad hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. Ahora que nuestro cuerpo es, el, es tu templo, es el templo de Dios y que el templo de Dios está dentro de, de nosotros, que está dentro también de, de la santa multitud, que tú estás dentro de nosotros, Señor, también hemos aprendido sobre estas palabras. Ahora todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma es tuyo, Señor, y con tu preciosa sangre tú los compraste, por lo que todo este cuerpo, Señor, es tuyo, por lo que el resto de nuestras vidas, que no vivamos de acuerdo a las cosas de la carne, que nuestro corazón no sea robado por las cosas vanas de este mundo, sino que podamos vivir fervientemente y dignamente por tu voluntad, Señor, por tu gloria, y, para, y como miembros de tu cuerpo, que es la iglesia. Para que podamos servirte correctamente, Señor, te pedimos de que nos guíes y que nos ilumines. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.